tercero queda la Unión, cuarto se ubica el Coliseo, ventaja del Sembrador sobre Patio de Naranjo, nuevamente a corta distancia Patio de Naranjo sacando ventaja de pescuezo sobre el Sembrador y gana Patio de Naranjo, el Sembrador tercero de ubicación para Coliseo, cuarto Escara, quinto Chicoloco. La hípica para mí y mi familia es todo, porque nosotros de que tenemos uso razón estamos ligados a la hípica por mi padre, mi hermano, así que la hípica es todo para nosotros. Bueno, nosotros, en los inicios nosotros fueron en Concepción, primero partió mi hermano José, después Manuel, vine yo y después mi hermano Luis. Y bueno, así como fueron saliendo jinetes, José se fue a Colombia, Manuel vino a Santiago, después yo vine a Santiago y después mi hermano Luis. Y bueno, después salimos a recorrer parte del mundo por intermedio de la hípica. Gracias a Dios, la hípica para nosotros ha sido todo. Bueno, aunque no es un caballo de la hípica, el caballo que toda la vida nosotros tuvimos y aprendimos, fue el caballo de silla de allá en Concepción, que se llama Yupanqui. El caballo ahí nosotros aprendimos a galopar, le poníamos la silla. Ahí lo hicimos jinete y la verdad que el caballo nos duró muchos años y feliz por eso, porque yo creo que ahí recién sentimos al caballo. Bueno, como les digo, esto venía de la familia. Primero salió José, después Manuel a los 14 años y medio, yo a los 15 años y medio. Luis salió un poco más tarde porque primero fue cuidador y después se decidió a correr. Pero como les digo, todos partimos entre 14 y 15 años. Bueno, fue mi profesión porque, bueno, al principio uno lo toma como un juego de niño. Imagínate 15 años estar corriendo y ya está recién uno en plena juventud para madurar un poco y ya ser jinete, tener hartas cosas buenas que hacer y la verdad que es difícil para uno como niño partir. Y bueno, después yo a los 17 años estaba aquí en Santiago ya compitiendo con mi hermano Manuel, Sergio Vázquez, Gustavo Barrera, Sergio Vera, imagínate, Juan Amestelli, Barraza, jinete connotado, jinete que de verdad que uno recién tenía 60 carreras ganadas, imagínate con jinetes que han ganado todo. Pero feliz, a la larga fuimos metiéndolo y también fuimos uno de ellos. Bueno, siempre mi hermano, mi papá, siempre, porque mi papá nosotros siempre nos inculcó el respeto por toda persona, igual que mi hermano, así que, y la humildad, pues la verdad yo creo que la humildad está todo. Bueno, muchas, mi primer derbi latinoamericano, ensayo, yo no podría decir una porque he tenido mucha alegría en la hípica. Fui a Argentina, gané grupo 1 en Argentina, en Perú gané grupo 1. Siempre tuve la fortuna de donde estaba, me iba bien y, como le digo, ya elegir una alegría sería muy difícil. Bueno, lo más duro es cuando uno tiene malos ratos, mala racha, accidente. Bueno, lamentablemente lo que me pasó a mí, lo que le ha pasado a muchos jinetes, bueno, eso es lamentable, pero cuando uno está ahí en la sensación de correr, en la sensación de los triunfos, en la fama, en todo eso, es muy lindo, pero uno no sabe hasta cuándo llega, hasta cuándo dura. Bueno, lo es todo, como les digo, a mí me encantan los caballos,
fascino de verlos bien, que estén bien comidos, bien cuidados, porque eso es una alegría, es como una persona que tiene un perro y lo cuidan bien, entonces yo soy bien animalista en ese sentido. Bueno, las puertas acá siempre están abiertas, en los hipódromos, en el club hípico también. Donde hay un hipódromo siempre las puertas están abiertas y que pasen, se van a enamorar del mundo porque es un mundo diferente al que uno está acostumbrado afuera y ya estando un par de reuniones ya después es difícil sacarlo de acá. Sí, bueno, también hay que entenderlo porque ellos están apostando, uno no sabe lo que están apostando a veces y ver la carrera con el boleto en la mano, como se puede decir, entonces es muy difícil dar una opinión de eso, pero ya después en frío ellos lo ven de otra manera y creo que ya las peleas pasan a otro segundo sector. Sí, bueno, la gente piensa que esto, bueno, es un deporte duro, primero que nada, para el caballo, pero tiene su, lamentablemente, su fuerza a veces un poco mal implicada con los castigos, pero en el fondo el caballo de las 24 horas se cuidan 23 y media, casi las 24 horas, siempre con buen cuidado. Sus buenas vitaminas, su buena cama donde dormir, buena comida. Y hay que estar en este mundo para entenderlo. Yo creo que si alguien escucha cosas así, debiera venir y verlo directamente, tomaría otra opinión y se daría cuenta que tanto se quiere acá el animal. Hubieron carreras difíciles, un derbi, correr, primera vez los derbis. Es muy difícil correr latinoamericano, ir afuera, pucha, es difícil, pero como cuando los jugadores van a jugar una Copa América, una cosa así, pienso yo, porque corre uno con gente diferente, con diferentes pistas. Hubieron muchas, pero yo no podría decir una sola. Bueno, el latinoamericano con Patio Naranjo, que fue espectacular porque había mucha gente ese día en el club hípico. También perdí el latinoamericano en La Plata, en Argentina. Perdí por pescuezo, imagínense. No, hartos momentos lindos, así que yo creo que viví muchos momentos lindos en la hípica. Dios gracias, tuve mucho éxito. Gané casi 3.000 carreras, entonces tuve una muy buena campaña hípicamente y corrí 31 años, que también fueron hartos años de jinete. Con mi colega, amigo y bueno, los muchachos jóvenes también. No, nunca he tenido un problema, así que contento de estar siempre en los hipódromos, tanto en el club hípico como acá en el Hipódromo Chile, de visitarlo y, como les digo, siempre me reciben con mucho cariño. Sí, debo mucho, es como decir eso, cuál es mi mayor alegría. Acá somos todos amigos y la verdad que muchos cuidadores, preparadores, propietarios, bueno, siempre hay mucha gente conocida y muchos amigos. Bueno, a mucha gente, y a mis padres primero que nada, y a toda la gente que está en la hípica, de portero, a todo el mundo en la hípica, porque siempre hay una mano que siempre en la hípica está, le ayuda. Y más ahora en esta condición siempre nos falta la mano que te ayuda. La regalona, Pradilla, una yeguita de 4.23, ganó en ensayo, derby, una campeona. Pradilla medio cuerpo y gana Pradilla a Patio de Naranjo, tercero Gran Ducato, cuarto Campos Elíseos, quinto Chamaco, sexto... Regalón, porque enfático donde estaba, daba espectáculo,
perdí el latino como le había hecho anteriormente en Argentina, gané gran premio con Enfático, gané el derbi con Enfático, aunque fue por secretaría, pero lo ganó, y gané hartos clásicos importantes con Enfático, fue un campeón de verdad. Por fuera Faz, Enfático 6 cuerpos, 7 cuerpos, segundo Faz, y gané Enfático, segundo Faz, tercer Barrio Chino, cuarto Ayer, quinto... Tuve la suerte de correrlo poco, gané en el Club Hípico y acá en el Hipódromo gané el Gran Premio, así que lo corrí muy poco, pero también era un buen caballo. Segundo Match One, tercero se ha ubicado Chantilly por los palos, cuarto Jefe de Comando, As de Copas, 6 cuerpos y gana As de Copas a Match One, tercero Chantilly, cuarto Jefe de Comando. Bueno, fue mi primer gran premio, nunca había ganado gran premio acá en el hipódromo y fue el primer caballo que me dio, como se dice, a la gloria, ganar un grupo 1. También fuimos a participar a Argentina, en el República Argentina, llegamos cuarto y ganó el chileno Cayumán, que fuimos los dos ese día, llegamos primero y cuarto. Así que también Winfire, gané hartos clásicos, también era un gran campeón. Winfire alcanzando los dos iguales, pasando al primer lugar Winfire, cabeza, pescuezo, medio cuerpo y gana Winfire, segundo Cayumán, que tercero Caulis, cuarto Dios La Guerra, quinto. Deep Blue, un mañozón ese, caballo de muy mal genio, pero también un campeón, ganó hartos clásicos conmigo, también gané gran premio. Quinto por el sexto Cachamantí, a corta distancia Deep Blue alcanzando, Deep Blue al primer lugar, Deep Blue medio cuerpo, Deep Blue un cuerpo y gana Deep Blue, segundo Buen Paso, tercero Cáceres, cuarto Frambulo, quinto Cachamantí. Un campeón, ganó el latinoamericano en el Club Hípico de Santiago y otro clásico más, así que un campeón, y yo creo que lo corrí 4 veces, gané 3 y perdí una, y anteriormente ganó muchas carreras con Luis Torres también, como le digo, un campeón de verdad. Ventaja de pescuezo sobre el sembrador y gana Patio de Naranjo, el sembrador, tercero de ubicación para Coliseo, cuarto Escala, quinto... Es difícil, pero yo creo que la pradilla le gana a todos, que la hembra era muy chiquitita y era muy noble. Sí, me encantaría, porque sería seguir haciendo algo en la hípica. Y yo ya de mi accidente voy a cumplir 6 años y la verdad es que he estado muy quieto y... quiero volver a ver si podemos hacer algo en esto. No, es solamente corriendo, ya que salgan los caballos a la pista, a mi nombre. Cuando yo empecé como jinete, nunca pensé en algo grande. Inclusive la primera carrera que corrí al lado de Sergio Vázquez. Y lo miré toda la carrera, me preocupé más de cómo corría él. Que eso era un ídolo para uno, entonces... la verdad es que estar compitiendo con ellos, dije yo, ya era un logro. Imagínense, como preparador a lo mejor puede ser lo mismo, que uno nunca anhela a volar tan alto y a veces lo consigue. Bueno, yo soy bien ludópata, se puede decir. Me gusta estar en las carreras, me gusta ir al casino. Me gusta estar con mis amigos, jugamos en los naipes, con lo que... me gusta entretenerme, la verdad que lo paso bastante bien. ¿Un gozador de la vida? Sí, bueno, ahora me ha tocado pasarlo bien. La verdad que
No todos los días, pero me entretengo bastante. Sí, la música antigua, la música que uno entiende, que me gusta bastante la música nostálgica. ¿Cuál es su artista favorito? Bueno, el Salo Rey me gusta. Con una lágrima. Me gusta mucho el grupo indie, bueno, hay harto Luis Alberto Martínez, cantante antiguo, hay mucha música bonita antigua. Es medio romántico, Pedro Santo. Sí, me gusta mucho ese tipo de música nostálgica. Los porotos, me encantan todo tipo, como se cuecen los porotos, me encantan ese tipo de comida. ¿Granado con rienda? Con rienda, granado, ensalada de poroto, como sea, siendo poroto a mí, son buenos. Bueno, ahora se viene la temporada por otro lado. Sí, no, ahora viene la temporada buena para nosotros, los gustadores de los porotos. Bueno, es como jugar un partido de fútbol. La verdad que uno se debe a su chaquetilla, a sus colores, y es una competencia sana también con los colegas, así que bueno, todos tratamos de hacer lo mejor para lograr el triunfo, si no estar lo mejor posicionado en la tabla. En la pista no existen los hermanos, ¿están así? Sí, la verdad que sí, pero como tal como eso no es, pero uno igual tiene que cuidar a su hermano, su amigo, bueno, la verdad que son competencias, pero como le digo, uno se vale a su chaquetilla. No, la verdad que no, ya por suerte en la hípica lo logré todo, y si ahora hay que esperar lo que venga en el futuro, que sea bueno y que sea bien tomado nomás. Bueno, el mensaje primero que nada a mis hijas, pues yo soy un hombre separado ya, entonces que se cuiden, que la vida no es fácil, están con su pareja, con mi nieto, a mi hijo que también está en pareja, bueno, por ello, y también a mi señora, que bueno, hay que vivir la vida, no así total, uno tiene que vivir en paz, y yo, como le digo, con mi nieto y mis hijos estoy bastante feliz. No, agradecimiento, no, siempre agradecimiento a toda la gente que me conoce, que me saluda con mucho cariño, así que, y la gente que me ha ayudado también, mucho agradecimiento. Bueno, agradecerle a la gente que va a ver este programa, y bueno, que sigan viendo el programa, porque programas que están apareciendo, y la verdad que siempre hay que ir variando, y la verdad que lo encontré bastante bueno, y gracias por todo.